Hello everyone and welcome back. If this is your first time, I hope you'll stay. Espero que te quedes. Hoy estoy aquí con dos amigas y ahora ellas se van a presentar. ¿Chicas? Hola, soy Jayla, soy dominicana y vivo en Barcelona. Muy bien. Bueno, tengo 41 años. Ok, muy bien. Hola, yo soy Yasmina, soy de originaria de Casablanca, llevo viviendo en España por casi como 20 años y la edad no la voy a decir, la vais a descubrir solos. Gracias, chicas, muchas gracias por estar aquí y como sabéis vamos a estar hablando sobre la edad, ¿no? Y ahora que hemos llegado las tres a los 40. Madre mía, ¿cómo ha sido para vosotros? ¿Cómo es? ¿Cómo sentís? Bueno, en mi caso yo me siento bien. A mí cumplir 40 no me ha afectado para nada. A nivel de estado anímico y tal, me siento igual o mejor, de hecho, que cuando era más joven. Y de hecho, me gusta, o sea, me gusta esta edad. Me gusta y me da miedo. Ok, muy bien. Yo en mi caso, yo he cumplido 42 años este año, pero simplemente la verdad es que no ha sido ningún cambio en mi vida. Es como cuando he cumplido 22, 20, 18, o sea, es un acontecimiento más y muy contenta de poder pues eso, seguir dándole vueltas al sol, y pero que en principio ningún cambio. Eso es muy bueno porque para muchas mujeres es un sufrimiento. De hecho, mucha gente pues no le gusta decir la edad que tienen una vez que ha llegado a una edad. ¿Vosotras alguna vez habéis mentido sobre la edad? Yo no. Mentido no, pero de verdad, sinceramente, creo que hace unos años cuando me preguntaban cuántos años tenía, pero estoy hablando de hace 5 años, decía 25, 26, pero porque verdaderamente pensaba que tenía esa edad. Mentira. Pero de verdad, yo en mi caso nunca le he dado importancia, forma parte de la evolución natural del ser humano y de nuestras vivencias en la vida y... pues una etapa más, pero para nada, nunca. Yo llegué a mentir para ponerme más cuando tenía, por ejemplo, 19, porque imagínate, ahora tengo 41 y la gente dice que bueno, 30, 28, imagínate, yo con 19 parecía 14, 15. Entonces llegué a ponerme más para que me dejaran entrar en la discoteca sin problema, pero siempre terminaban pidiéndome el DNI porque nunca me creían la edad que tenía. Mentía para más, es todo lo contrario de lo que hace la gente. Pero yo creo que todos, ¿no? Cuando tenemos menos edad, queremos hacer cosas de adultos, pues entonces ahí viene la mentira. Pero sí. Es verdad también que vivimos una sociedad que la vejez es algo que nadie quiere realmente. Para vosotros, ¿qué significa ser viejo o ser vieja? ¿Qué edad? Cuando dices, esta es la vejez, dadme un número. No, una vejez no es un número. Es que una persona puede tener 17 años y estar vieja. Una persona puede tener 20 años y estar vieja. Una persona puede tener 70 años y tener una vitalidad de una persona de 15 años. Es un estado de ánimo, es una actitud en la vida. La edad, o sea, la vejez. La vejez es como... para nada, o sea, es lo que te digo, es una actitud hacia la vida, es un estado de ánimo, no tiene nada que ver con la edad. Sí. Yo veo señoras algunas veces al gimnasio, veo señoras de 70, 75 años y están con unos cuerpazos tonificados y unas ganas de vivir y unas sonrisas que ya quisieran muchas niñas de 20 años que están ahí, parece que llevan la vida ay, arrastradas. No, yo creo que esto no es de la edad, la vejez no es ningún número y para mí yo creo que no está relacionado con la edad, es mi opinión.
En mi cultura sucede una cosa, que ya en cuanto cumples los 30 ya te miran como vieja. O sea, en República Dominicana a partir de los 30 es, entonces es algo que te hacen también integrarlo, ¿no? Yo en mi caso veía, de, madre mía, a partir de los 40 ya eso es viejo, ¿dónde vas? Más me vale que esté estable con una pareja porque después de los 40, si me separo, ¿quién me va a querer? Voy a estar vieja. También es mental. Es que hay que ir, quitándoselos, quitándonos de encima, ¿no? Es una cosa, es lo que quiere la sociedad y es imponerte una cosa, es como uno se siente, como uno, porque yo tengo que caber en en unas normas de una sociedad donde me quieren encajar si yo no me siento así. Sí, claro. Ellos piensan que a los 40 ya somos, vamos a decir, viejas, porque lo piensan, pero es que yo no me siento así. Claro. Y entonces, y voy a hacer lo que yo sienta, no lo que ellos me quieran hacer. Claro. La verdad es que ya yo te veo, es que ninguna de las tres, la verdad es que yo creo que hay 40 y luego hay 40 de ahora, porque antes, yo cuando era pequeña, o sea, las mujeres de 40 y 50, yo las veía como súper mayores, porque es que ellas se vestían de otra forma, de abuela. También, Entonces, también. ha sido. Aquellos tiempos, esas edades, en mi infancia, por ejemplo, yo veía a las mujeres de 40 más conservadoras y también estaban menos cuidadas. Y Sí. entonces se veían más mayor, porque yo recuerdo a mis tías y yo las veía súper mayores con 40 años. Claro. Entonces también es porque vamos avanzando, vamos cambiando, somos más modernas, ¿no? La Y generación, sí. eso. Pero hablando, cuando estamos hablando en ciertos, de ciertos campos, ¿crees que la mujer, la sociedad ve exige más de la mujer? O sea, lo que quiero decir es como que se ven mejor que el hombre se envejece, mientras, porque son más, como más, son más sofisticados, ¿no? Mientras las mujeres a lo mejor tienen cosas más negativas asociadas. ¿Qué opináis? Claro, sí, por supuesto que sí, pero estas son las cosas que nos tenemos que ir deshaciendo de ellas y dejándolas atrás, porque sí, y esto siempre ha sido así, no, nos hemos criado así, la cultura, el cine, todos estos mensajes ocultos son así, como que la mujer no tiene que envejecer, como que, o sea, que envejecer en el hombre es cool y en la mujer como que no, que poco más, que cada vez que tiene arrugas no puede tener arrugas, no puede, no, y las mujeres cada... Tenemos que ir en contra de esto, eso es natural y envejecer es bonito y no tenemos que estar luchando contra el envejecimiento, es una fase totalmente natural en el ser humano, tanto en hombre como en mujer, poniéndonos botox, quitándonos las arrugas, luchando contra... No, hay que tomarlo todo de forma natural y es verdad que la sociedad nos pone mucha presión, pero nosotros tenemos que ser capaces cada vez más de quitarnos esta presión y enseñarlo a nuestras hijas. Claro. Para que no tengan ese peso que desde luego yo no tengo, desde luego, exactamente. Yo vivo No, yo libre. tampoco. Pero Yo sí que vivo libre, esto es siento que la cierto. sociedad nos hace ver como que las mujeres somos un poquito menos con la edad o que tenemos menos posibilidades a que el hombre, ¿no? Que el hombre aún tenga 40, 50, bueno, sigue siendo joven, se tiene más posibilidades a la hora de tener hijos. Las mujeres en cuando entramos, según qué edad, ya empiezan, ostras, es que a lo mejor ya no puedes tener hijos, ya no eres Eso tan es fértil. cierto, pero eso es así, pero eso es así, eso es la naturaleza y eso es así. Un hombre puede tener hijos hasta los 90 años, las mujeres pues tienen un reloj biológico, hay cosas que son así y es así, pero eso no quiere decir que una mujer al pasar los 40 o los 50 o los 60 ya no es bonita porque es mayor, porque tiene arruga. No, no, cada edad tiene su belleza, cada edad tiene lo suyo, Cada ¿no? día encantó, como dice mi Pero madre. todo, y también todo lo que te digo, está en la sociedad, están los cánones estos que nos han impuesto y que tenemos que ir deshaciéndonos de ello y enseñar a las nuevas generaciones que eso no es así, que envejecer también es bonito, forma Claro. parte del Pero ciclo de la...
no pasa nada. Y sí. Si tienes... Pero por desgracia es una lucha, ¿eh? Por desgracia, aunque nosotros lo intentemos, somos menos los que tenemos esto claro. Sí. Somos cada menos más. Que lo contrario, porque sí que esta generación, por ejemplo, yo que tengo dos hijas y una es 18, ya tienen esta mentalidad, aunque no querramos, aunque en casa tú te empeñas en inculcarle unos valores y a que se quieran tal cual y que acepten cada cosa de cada etapa, sí que es cierto que es mayoría, sí. Lo que lleva el lado contrario es mayoría y cuesta ya. Que lo asuman como tal. Por eso hay que leer más, hay que viajar más, hay que ver menos la tele. Es verdad, es eso, y hay que un poco salirse de todo ese cuadrado donde nos quieren poner y donde quieren meternos a todos. Hay que de todo eso. Sí. Una cosa que siempre se habla de cuando hablamos de la vejez es que viene sabiduría, ¿no? Chicas, ¿os sentís más sabias ahora comparado con hace 10 o 15 años? Yo sí, desde luego, vamos, sí. Si hubiese sabido antes, 10 sí. años atrás, todo lo que sé ahora, de la que me hubiese librado. Claro. Creo que sí, con la edad viene sabiduría, aprendizaje, muchas cosas. Hay cosas que solo te las da la edad, hasta que las vives. Por supuesto, forma parte del desarrollo del ser humano, forma parte de crecer. Sí, sí. Tú, pues, cada día es una experiencia nueva, cada día es un aprendizaje nuevo, cada día es una lección. Entonces, conforme vas avanzando la vida, pues vas aprendiendo, claro. Y vas evolucionando y vas desarrollándote más como ser humano. Claro. Pues seguramente dentro de 20 años, pues sabré más que ahora. Es verdad. Pero eso es forma parte de evolución natural del ser humano. Y para vosotros, ¿qué es lo más valioso que habéis aprendido hasta ahora? ¿En la vida? Sí, en la vida. Tantas cosas. Que cuando dos no quieren... Cuando uno no quiere, dos no pelean. Eso me gusta. He tardado mucho en aprenderlo y lo he aprendido al final. Así que, por ejemplo, eso es una cosa que a mí me sirve mucho en mi vida diaria. O sea, digo, si yo no quiero, yo no voy a pelearme con él. Pues mira, bueno. En mi caso sería lo de que aunque te pongas, si no es para ti, da igual que te pongas bien. En el medio, que si no es para ti, no lo va a hacer. Bueno, eso me gusta. Y la última pregunta, chicas, porque si no vamos a estar aquí hasta mañana. ¿Cuál es vuestra lema de vida? Vive y deja vivir. Exacto. Y el mío es, es el de Gandhi, y es en inglés, be the change you want to see in the world. Y es como, sé el cambio que quieres ver en el mundo, en la vida y en la gente. Entonces, pues, muchas veces me aplico este cuento en mi vida cotidiana. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito! Chicas, mil gracias por prestaros a esto. Y nada, que sigáis envejeciendo con esa elegancia, esa belleza y esa alegría. Creándonos y creciendo como seres humanos y como fantásticas mujeres que somos, envejeciendo. Sí, desde luego. Envejecer es una actitud, y aquí vamos, quien quiera envejecer, que envejezca. Nosotras no, ¿a que no? No. Mental. Nosotras vamos a seguir madurando. Exactamente. Eso y con cada etapa, cosas nuevas. Eso es. Y con eso, pues, os vamos a dejar y hasta la próxima vez. Adiós, chicos, y a estudiar mucho. Adiós. Okay.